Si quería que la gente se acordase de mí, tenía que ser más en todas las cosas, en el arte, en la vida. El popular actor de Crepúsculo, Robert Pattinson, es uno de los protagonistas de Sin Límites, el drama que narra las intensas relaciones que mantuvieron el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí y el cineasta aragonés Luis Buñuel, tres jóvenes geniales que alcanzaron fama universal y que a día de hoy están consideradas las figuras más importantes de la poesía, el cine y la pintura españoles del siglo XX. ¿Intereses? La construcción de un genio. ¿Qué genio? Yo mismo. Este hombre es un genio, es un gran poeta. España se está pudriendo por dentro. Buscamos la revolución total. Pattinson da vida a Dalí en este film, dirigido por el inglés Paul Morrison, que se centra en las correrías que vivieron los tres jóvenes en los tiempos de su estancia en la madrileña residencia de estudiantes. La moralidad, lo inmoral, el bien, el mal. Debemos despedazarlo todo, hacerlo añicos. En este país está a punto de ocurrir algo terrible. ¡Vive la revolución! Durante su permanencia en el centro y mientras desafiaban las convenciones establecidas, los tres desarrollaron un vínculo muy especial entre ellos. Me voy a París. El rey Salvador. No aguantaré mucho más aquí, Federico. Esa gente sabe bien quién eres, por lo que has dicho sobre Franco. Lo saben todo. En la película, Pattinson está acompañado por Javier Beltrán, en el papel de Federico García Lorca, y con Matthew McNulty interpretando a Buñuel. Pienso mucho en ti. Todo lo que soy se ha desintegrado. Federico, mi esposa. La actriz Marina Gastel, conocida por su papel en la serie La Lola, es Magdalena, una de las mujeres que intentó entrar en ese triángulo imposible. Tenemos que llegar más lejos. Sin límites. Sin límites. Enseguida te adelantamos en primicia las primeras imágenes de Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo y Fighting Puños de Asfalto. No te muevas.